A ella ya la conoces. Esta es una carta al futuro. Se materializa nuevamente en el vortex del FBS 2024. Gabriela Barkentin. FBS. La primera vez que me dio COVID en, en, fue en el 2020 y era octubre. Yo me acuerdo perfecto cuando me contagié. Fue el 5 de octubre del 2020 cuando me llegó el primer resultado que decía: tienes COVID. No había vacunas, eh, no sabíamos todavía qué onda, y nada, de repente amaneces y dices, tengo esta cosa dentro de mí que no sé qué va a significar. Yo no sé si alguno, algún, alguno de ustedes les dio antes de la vacuna. Bueno, sabrán entonces a lo que me estoy refiriendo. Esta sensación, yo no sé si les pasaba a ustedes, pero sobre todo cuando llegaba la noche, la noche la cabeza te, te volaba, ¿no? Porque la cabeza te hacía pensar muchas cosas, ¿no? Yo todo el tiempo decía, a ver si este si este virus no me hace cosas raras, ¿no? Yo decía, a ver si no soy mañana la primera en el mundo mundial que le salió una cosa en la cabeza. Entonces yo hablaba mucho con el virus, le hablaba y le decía, güey, aliviánate, porque siempre pensé que era un hombre, ¿no? Le decía, así, así pasa, ¿no? O sea, así pasa. Entonces, seguro era un hombre, el pinche virus. Entonces yo le decía, güey, aliviánate, compa, o sea, de verdad. Y lo, me costaba mucho trabajo dormirme. Pero una de las cosas que decidí hacer fue no dejar de hacer mi programa de radio. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante poderme levantar a hacer algo y no quedarme viendo el techo, porque me daba mucho miedo. La verdad, no la pasé tan mal, no la pasé bien, pero no la pasé tan mal. Pero al final, uno de esos días hablábamos con Jord y con Fer y le decíamos Fer, que es una gran experta en estudios de futuro, le decíamos oye Fer, ¿y si nos das un curso de qué significa el futuro, estudiar el futuro. Entonces nunca se va a olvidar que yo, con este bicho adentro, que no sabíamos qué era, conectados por Zoom, tomando un curso con Fer sobre qué es el futuro. Y es muy raro pensar el futuro cuando estás enfermo. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado o han acompañado a alguien así. Pensar el futuro cuando estás enfermo pareciera casi una contradicción, porque la enfermedad cancela la posibilidad de futuro. Y entonces... Este reto al que nos sometió Fernanda, extraordinario en estas sesiones, terminó en este producto que se llama Querido Futuro. Querido Futuro, y con eso quiero cerrar, y es un poco una carta al querido futuro, y decirle, querido futuro, nosotros sí estamos aquí para abrazarte, pero no de manera incondicional. Lo que decidimos hacer es un podcast con una producción sonora de la cual me siento muy orgullosa porque nos atrevimos a hacer sonido como no se había hecho. Y lo que hicimos con Fer y con John fue plantearnos son 12 episodios y plantearnos algunas preguntas. Hablamos, por ejemplo, del futuro de la carne, con ese arrancamos, el futuro de la carne y qué significaba la carne, y con la carne me refiero a la carne que uno se come, no a la carne del sexo, sino a la carne con la que también hablamos de eso, pero en otro momento, pero arrancamos con eso, el futuro de la carne. Y al poco ya hablamos de la carne de cultivo, y nos fuimos a meter a laboratorios. Y yo me puse a cocinar con carne que no es carne, y sobre todo tratar de pensar qué significaba. Y de ahí nos fuimos con varios temas más. Tenemos, por ejemplo, el futuro del trabajo, el futuro de la verdad, ¿no? En estos tiempos, qué es verdad y qué no es verdad el futuro de los territorios, sobre todo pensando en medio ambiente, y bueno, y de ahí hasta donde ustedes quieran. La verdad es que ha sido un ejercicio increíble y cada uno de los episodios arranca con una carta mía en donde yo le digo, querido futuro, y le planteo una serie de cosas. Por ejemplo, el futuro de la, la fertilidad fue uno de los que también nos sacudió muchísimo. Eh, sobre todo cuando aprendí una cosa que yo no sabía, que es cómo hoy se están diseñando órganos en miniatura, para que a partir de órganos en miniatura de cualquier parte del cuerpo se pueda trabajar sobre lo que sigue, ya no en miniatura. Y entonces cada uno de estos episodios que trabajamos con Johnny, con Ferry, que es una coproducción entre Blackbot, Tridente y Radiopolis, que es donde yo trabajo, y ahí los pueden ustedes este, escuchar, y me encantaría que los escucharan y que nos dijeran qué opinan de ellos. Cada uno de ellos, insisto, arranca con una carta. Y hoy solamente quiero cerrar diciendo, querido futuro, yo espero que me sigas retando como me estás retando, pero también creo que cada vez las cosas se están poniendo más complicadas. Y regreso a lo que yo dije al principio: el que estemos en un lugar con el calor, con el, el que estamos, con los olores, con los que estamos, nos debería de poner a pensar algo de lo que está pasando. No está padre. No está padre que no tengamos agua, no está padre que haga tanto calor, no está padre que el mundo huela a lo que huela. Y por el otro lado, sí está padre que tengamos la cantidad de creatividad, de innovación y de transformación social. ¿Cómo le vamos a hacer para que eso conecte? ¿Cómo vamos a hacer para que el querido futuro no sea un futuro ominoso, sino sea un futuro que nos abrace? ¿Y cómo le vamos a hacer para que el querido futuro, a partir de las tendencias que John y Fer han delineado, con tanta claridad, se vuelva un área, un espacio de oportunidad y sobre todo un espacio de juego y no un espacio de miedo. Yo sí si lo quiero dejar aquí, no soy apocalíptica para nada, me encanta el momento que estamos viviendo, me dedico a pensar cosas locas que podríamos hacer, a eso nos dedicamos en la empresa, a eso me dedico yo en la radio y en todos los espacios, pero yo sí si le diría, querido futuro, no te pases de lanza, porque las cosas no están fáciles. Son retadoras, son fascinantes, pero no están fáciles. Y ustedes lo escucharon también aquí a lo largo de estos días. Gracias, John, y gracias Fer, por supuesto. Y gracias a ustedes. FBN.